ahora que han pasado más de 6 meses de vivir y de convivir con el COVID, bajo un estado de excepción o de emergencia, como se conoce mejor, que ha implicado que muchas familias, sobre todo personas adultas en edad mayor, tengan que quedarse en sus casas, necesariamente no ir a los trabajos para evitar los contagios, porque son muy vulnerables. Además, porque la mayoría ya a esas edades tienen ya enfermedades en curso, persistentes, como le llaman. No obstante eso, ha habido otra comunidad etaria, que son los niños y los adolescentes, que también por muchos momentos han tenido que padecer o someterse al confinamiento, ¿verdad? Tanto así que las escuelas se mantienen cerradas, la educación forzosamente tendrá que darse de manera virtual desde las casas. Los espacios de ocio, de entretenimiento, muchos de ellos quedaron cerrados, como el zoológico, el botánico. Sí. Las medidas de distanciamiento también y el toque de queda ha limitado mucho la movilidad de la gente. Entonces, ya se han hecho estudios que demuestran el impacto negativo que tiene el confinamiento en todas las personas. En todo el mundo. Mental, de manera psicológica. Sí. Pero en el caso nuestro, en el caso que nos ocupa ahora, es el caso de los niños. Los niños están sufriendo mucho este encierro y las obligaciones del encierro. Es decir, primero, no pueden compartir con sus amiguitos, como sí. Lo hacían antes. No pueden ir a jugar a los parques porque los padres no lo llevan. No pueden realmente hacer la vida, no pueden llevar la vida que tenían antes. Y esto los ha obligado a vivir casi subordinados al mundo virtual, sí. De las computadoras, mirando programas, pantallas. Sí, sujeto a ellos. Que cada día, bueno, lo distancian un poco de la realidad real, como le llamamos nosotros. Entonces, en estos días hablaba yo con una persona y le decía, caramba, la humanidad ha sufrido tantas transformaciones, bueno, que ya son precoces. Los sí. Climas de menstruación en niñas de 10 años, por ejemplo. Sí. Ya llegan a la madurez fisiológica a los sí. 10 años con sí, sí. La menstruación. Pero entonces tú te pones a ver de 10 años para abajo, ¿qué ocurre? O sea, y tal parece que la niñez desapareció, que no hay espacios para la sí. Niñez. O sea, como que lo que se vivía en la niñez anterior ya no existe. Ya no existe. Como que ya no hay espacio para la niñez y como que estamos ahora en un mundo en el que los niños de 2 años, de 1 año y medio, 2 años, ya están conectados con un mundo de adultos. Exactamente, sí. Comparten niños con abuelos. ¿Te parece esa impresión? ¿Tú la tienes también? Esa sí, sí, de... claro que sí, Miguel. Mira, principalmente cuando uno ve todas estas redes sociales, YouTube, en el TikTok, Miguel, ver cómo los niños están haciendo lo mismo que los adultos. Sí. En tiempos atrás habían programas de niños y habían programas de adultos, habían comportamientos de niños y el comportamiento de adultos. Mira, mi amor, ahora en esta época, todo, o sea, los adultos están haciendo cosas de niños, los niños de adultos, y todo es una cosa terrible. Entonces, lo que más se nota es ver cómo niños están haciendo videos en YouTube con escenas de adultos. Por ejemplo, están haciendo escenas de... Algunos hacen escenas hasta de atracos, hacen escenas de asesinato, hacen escenas de ser policías, hacen escenas de ser malhechores. Papeles de adultos, hacen escenas de ser el papá, de ser el feminicida, hacen escenas de ser el hermano que cohíbe, lo que sea. Entonces, no hay un control ahí y se ve que están viviendo la vida de adulto, porque un niño debía todavía, de menos de 10 años, ¿verdad?, tener algunos sueños, una esperanza, debería querer ir a Disney World y todo eso mismo, pero ahora lo que quieren es, ahora los niños lo que quieren es tener un carro, tener una empresa, tener una casa, salir con una pistola y hacer una serie de cosas que realmente son propias de los adultos. Sí, ya yo creo que ya ni siquiera esos muñequitos, ¿verdad?, esos cartones animados, que reflejaban un mundo de cierta inocencia, de cierta pureza. Ya eso como que no atrae. Solo entonces, para los bebés.
Ajá, para los bebés. Entonces lo que vienen son esas imágenes de violencia que lo van empujando hacia actitudes que ciertamente no se corresponden con almas que son todavía muy tempranas, muy todavía no modeladas. Todavía le falta mucho para eso. Entonces, a veces tú dices, bueno, esta generación de niños de 2, 3, 4, 5 años, que está ahora, sometida a los rigores de la pandemia, es decir, todo lo que implica la pandemia. O sea, ¿cómo actuará y cómo reaccionará en el futuro cuando llegue, digamos, a la adolescencia y diga, caramba, pero ¿cuál fue mi niñez? O sea, que no va a encontrar. ¿En qué consistió? Tal vez no diferencie entre niñez y adultez. Tal vez y no. Y lo vea todo igual. Tal vez no. Tal vez nosotros sí podemos establecer la diferencia, bueno, porque fuimos niños, nos gustaban las cosas de niños, los caramelos, los dulces, y vemos la diferencia. Los juguetes, las historias que se hacían para niños. Pero nada de esos componentes aparece ahora. Sí, mira, yo creo que hay un temita de exceso de responsabilidad. Fíjate que ahora en esta época de psicólogos, de muchas orientaciones para la educación de los hijos, se aconseja a los padres que no lo protejan tanto y que le den responsabilidades desde pequeñitos. Vaya, lleve eso allá, siéntese allá, haga esto, haga lo otro, acuéstese en la cama, arregle la cama, haga esto, haga lo otro. Entonces, el niño se siente... No se siente pequeño, se siente grande. Porque cuando tú tomas a un niño y le dices, mira, este dinero es para que compres ropa en esta tienda. A un niño de 5 años, tú le das 5,000 pesos, 10,000 pesos, compra todo lo que tú quieres y hace que el niño lo distribuya muy bien. Es un ejercicio de responsabilidad, de no gastarlo todo. Pero el niño deja de ser niño y comienza a ser adulto. Cuando le entregas dinero, cuando lo dejas solo en la casa, cuando lo dejas que reciba personas en la casa, extraños, cuando lo dejas que vea película al lado tuyo, película que no son tal vez a su alcance mental para entender una película de violencia, una película psicológica o psicodélica, que tenga unos mensajes, pero que para el niño no lo va a ver. Entonces, claro, se le permite ver la televisión, ver el cine muchas veces, se le da participación en las conversaciones familiares. Ahí hay mucha culpabilidad en esto, Miguel. Porque una familia tiene una conversación, tiene un problema familiar, o un problema de trabajo, o un problema hasta del país, y se conversa con niños ahí de 3, 4, 5, 6 años, y el niño comienza a preocuparse, y el niño siente... Que es culpable de eso que sí, está pasando. Exacto, y sí, lo hacen testigo de esas preocupaciones. Siente que es responsable de eso, que es testigo, que le está pasando, que está involucrado. Entonces, ahí el niño deja de ser niño, deja de jugar, porque le preocupa lo que pasa en su hogar. Sí, entra en otra y le preocupa hasta lo que pasa en el país. Entonces, su mente ya piensa como un adulto, comienza hasta a buscarle soluciones. Entonces, eso no es malo, pero debe tener un límite. Sí, pero un límite para que el niño no se convierta en un adulto igual que el adulto. Bueno, de hecho han ido rápidamente han pasado rápidamente a la adolescencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, señores? Ahora con la pandemia que se están haciendo estos estudios, es muy alta la incidencia de los suicidios en jóvenes menores de 25 años. Sí, sí. Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué tienen que suicidarse? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, ¿hasta dónde ha habido, digamos, un cansancio? Una preocupación extrema. Virtual? Sí, o hasta dónde la vida virtual ya los ha llenado y los rellenado de imágenes y de tormentos y de cosas y de expectativas, que ya se sienten que cumplieron su papel vital en la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? También otra cosa, ¿por qué muchos se dejan llevar de tendencias, juegos virales extremos, así tan tontamente? O sea, vamos a hacer cosas peligrosas. ¿Por qué? Sí. Entonces yo creo que hay que mirar bien cuál es la realidad de nuestra niñez, de nuestros adolescentes, porque realmente eso es un mundo que está convulso. Sí, eso que tú dices, Miguel, de estar en los juegos, precisamente está en el tema de la adultez, porque mira, la mayoría de esos juegos no son para cosas de niños, son cuestiones de adultos.
Tú puedes ver fácilmente un niño de 6 años haciendo un juego, echando carrera, que carrera de vehículo, ¿verdad? Sí. Que no es un, no es una actividad de niño, es una actividad de adulto. Aquí existen en todas partes los juegos de carrera, ¿verdad? Muy bien. Y carreras de caballo y muchísimos deportes extremos y peligrosos que son para adultos. Entonces, el niño tiene ese juego virtual ahí. Entonces, ¿qué está haciendo? Y se cree ya que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Entonces, cuando llega la adolescencia, pues él no se siente adolescente, él se siente adulto, porque está siendo adulto desde pequeño. Sí, como que estamos adelantando muchos ciclos. Y esos juegos, la mayoría son de escenas violentas, son de carreras de vehículos, de enfrentamientos entre personas, de matanza entre personas. Entonces, ¿qué se va a sentir el niño? Que es un adulto y que puede hacerlo. Por eso se ven muchos casos de niños que toman armas. Sí, eso. Y entonces, eso es parte de esta madurez apresurada, precoz, que tenemos con los niños y que hay que tratar de frenar, ¿no? Sí, la sociedad tiene que verificar bien eso que está pasando. Porque la pandemia, como tú sabes, ha causado muchos trastornos. Y ha aumentado. Tiempo habrá de ir entonces enfocando las atenciones primarias de la salud en esos problemas específicos para que no se nos dañe a la sociedad con comportamientos de esta naturaleza. Esa es la idea. Así es. Bueno, señores, aquí en Periodistas siempre estamos a la vanguardia de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, con nuestras familias y nuestro país. Seguimos con más.